La Policía Nacional ha estado llevando a cabo esta mañana en Sevilla un amplio despliegue de efectivos en el Bacie como consecuencia de varios tiroteos que se vienen registrando en las proximidades de este asentamiento chabolista desde primeras horas de este viernes. Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Enseguida les ampliamos toda esta información sobre el suceso que ha desplegado a gran parte de la Policía Nacional de Sevilla hasta las inmediaciones del Bacie, en un día además en el que se ha inaugurado la Comisaría de Policía Nacional del Polígono Sur. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido el encargado de inaugurar este edificio en un acto oficial en el que el del Interior ha recalcado el plan de seguridad que el Gobierno central lleva adelante. En la última semana, las fuerzas de seguridad del Estado han llevado a cabo varias actuaciones en la lucha contra las organizaciones criminales. En algunos lugares, como Lebrija, Rota o La Algaba, han sido algunos de los escenarios de dichas actuaciones. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club ya prepara su visita al Santiago Bernabéu. Hoy ha hablado su entrenador, Jorge Sampaoli. La Policía Nacional ha llevado a cabo este viernes un amplio despliegue de efectivos en el Bacie como consecuencia de varios tiroteos que se vienen registrando en las inmediaciones de este asentamiento chabolista desde primeras horas de la mañana. El Servicio de Emergencias 112 ha querido señalar que sobre las 10:15 de la mañana han recibido llamadas de ciudadanos en los que alertaban de varias detonaciones en este punto cercano al cementerio de San Fernando, por lo que se dio aviso a la Policía Nacional, Policía Local y Emergencias Sanitarias. Algunas agentes policiales afirman que se trata de una pelea entre dos familias enfrentadas y hasta el momento se conoce que hay un herido leve. Un suceso que ha coincidido con la inauguración de la Comisaría de Policía Nacional del Polígono Sur junto al apeadero de cercanías próximo al Hospital Virgen del Rocío. A esta inauguración ha asistido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Además del ministro, han acudido al acto oficial el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, el delegado del Gobierno en Andalucía y el director general de la Policía, Francisco Pardo. El de Interior ha destacado en sus declaraciones el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar como un modelo de eficacia policial en la lucha contra el narcotráfico que ha traspasado fronteras. Durante la inauguración de la nueva comisaría del Distrito Sur de Sevilla, Grande Marlaska ha afirmado que la aplicación del plan, iniciado en julio de 2018, marca el camino para avanzar en la lucha contra el crimen organizado en Europa. Solo este año han sido 385 las operaciones emprendidas que han terminado con la detención de más de 670 detenidos y la incautación de 30 toneladas de droga, más de 4 millones de euros, además de armas y 200 medios de transporte. Así lo ha recordado Grande Marlaska durante la intervención. El ministro ha subrayado también el aumento de efectivos y la inversión en infraestructuras como la mejor fórmula para que disfrutemos de un país seguro. En esa línea ha señalado el incremento de agentes en un 9% en los últimos 4 años en Andalucía. Este edificio, que lleva años en desarrollo, no ha estado libre de polémica. En el año 2019, el Partido Socialista tomó la decisión de construir la comisaría de la Policía Nacional fuera del Polígono Sur, elección que Izquierda Unida tachó como una puñalada trapera. Según comentaba Izquierda Unida, el barrio llevaba casi 40 años reclamando la construcción de una sede policial dentro del distrito para ayudar a normalizar esta zona desfavorecida de la ciudad. Y Marlaska ha aprovechado la inauguración de estas instalaciones para hablar sobre la posibilidad de retirar de la Basílica de la Hermandad de la Macarena de Sevilla la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano en aplicación de la nueva Ley de Memoria Democrática. Hoy es un día importante porque entra en vigor la Ley de Memoria Democrática. Creo que es realmente un día importante porque es realmente la determinación de que este país nos podamos mirar a la cara decididamente y saber que los valores democráticos y aquellos que sufrieron por defender esos valores democráticos en momentos difíciles encuentran finalmente el reconocimiento necesario y preciso de la sociedad española. Las leyes están para cumplirse.
En estas últimas semanas, las fuerzas de seguridad del Estado han llevado a cabo varias actuaciones en la lucha contra las organizaciones criminales. Localidades como Lebrija, Rota o La Algaba han sido escenario de dichas actuaciones. Amplía la información Rafa Cortegana. Intensa la actividad. Esas operaciones antidroga que están llevando a cabo Policía Nacional, Guardia Civil, en colaboración con el resto de fuerzas de seguridad del Estado. Ayer mismo se incautaba un alijo de droga en el aeropuerto de Sevilla, en una empresa de paquetería donde ocultaba dentro de una campana extractora ese alijo que iba en dirección a Suiza. Pero si nos fijamos en esta última semana, la Policía Nacional detuvo ayer a dos personas en el municipio sevillano de Lebrija en el marco de una operación antidroga que todavía está abierta y que comenzó en la localidad de Rota, en Cádiz, y que hasta el momento se han incautado ya 4.000 kilos de hachís. El Greco de la Comisaría General de Policía Judicial mantiene abierta esta operación, cuyas actuaciones están decretas bajo secreto. Pero también esta misma semana la Guardia Civil aproximadamente intervino 1.500 kilogramos de hachís ocultos en un camión interceptado en los accesos a Sevilla por la autovía de circunvalación S30 y que culminó con dicho botín tras dar el alto al conductor en dicha vía y que ante su nerviosismo decidieron los agentes comprobar la carga descubriendo esos 1.500 gramos de hachís divididos en unos 50 fardos. Recordamos también que la Guardia Civil en La Rinconada detuvo a 14 personas tras desarticular a un violento grupo criminal que suministraba droga por el método Telecoca en La Algaba, en Sevilla. Todas ellas son varias actuaciones en su lucha contra las organizaciones criminales. Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado el pasado jueves, por unanimidad, prohibir fumar en la Plaza de España y en el Parque de María Luisa, dos de los espacios más históricos y patrimoniales de la ciudad, atendiendo a una propuesta de la Asociación Española contra el Cáncer. De momento se promulgará un bando y planteará la colocación de una señalética específica, medida que deberá contar con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía, al ser tanto la Plaza de España como el Parque María Luisa bienes de interés cultural. En el texto firmado por los grupos municipales, recuerda que la Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha esta iniciativa con la finalidad de contribuir a la reducción de los efectos del tabaquismo, entre otros medios, mediante la promoción de los cambios normativos necesarios para la prohibición de fumar en espacios públicos y privados exteriores. El Ayuntamiento de Sevilla, con la declaración institucional, quiere manifestar su apoyo a la campaña de la AEC sobre espacios sin humo, colaborando con esta asociación en las medidas de prevención que se organicen. La asociación tiene entre sus objetivos estratégicos los de informar y concienciar sobre los factores que facilitan la prevención y detección precoz del cáncer. Igualmente, trabaja por mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familias y potencia la investigación en la lucha contra esta enfermedad. Open House, el Festival Internacional de Arquitectura, aterriza por primera vez en Sevilla. 50 actividades entre visitas a edificios inaccesibles, contemporáneos o emblemáticos de la ciudad, así como paseos urbanos a través de arquitectos o expertos, con el objetivo, Rocío Marrufo, de acercar a la ciudad a los ciudadanos. Este festival es una oportunidad para conocer los edificios por dentro y cuál es su historia, ya que en muchos casos son inaccesibles y pasan desapercibidos. Nos damos cuenta de la importancia que tiene aquello que nos rodea y la arquitectura es un factor muy importante. Sin ella, la visión de la ciudad sería muy diferente. Open House es una red internacional de arquitectura que tiene el objetivo de dar a conocer el patrimonio de la ciudad. Esta iniciativa nace de una asociación sin ánimo de lucro. Habrá diversas actividades durante el viernes, sábado y domingo. Entre ellas estarán 50 edificios abiertos que habitualmente no son accesibles al público. Estos edificios son en parte administrativos, otros son privados. La presentación de este evento se ha realizado en el Pabellón del Futuro, haciendo un guiño a la Expo del 92, ya que este edificio se construyó para ello y ahora se ha rehabilitado como Archivo General de Andalucía. Este también se podrá visitar y cuenta con espacios específicos para la consulta por parte de los investigadores, salas polivalentes, salas especializadas en determinados trabajos técnicos directamente relacionados con el patrimonio documental de Andalucía, así como también salas de reuniones y otro tipo de zonas en este edificio.
De esta manera, todo aquel que quiera podrá conocer un poco más Sevilla. Esto supondrá beneficios económicos también para la ciudad. Estamos hablando, insisto, de una muestra que no simplemente está hecha para y por los sevillanos, sino que incluso también está abierta, como sabemos, de otras experiencias que se han dado en el territorio nacional y, como no, a nivel internacional. Un festival que tiene la idea de celebrarse de manera anual. Y en el Instituto Murillo, cerca de 150 estudiantes de escuelas públicas han realizado una investigación sobre el suicidio juvenil y la seguridad en las calles. Allí ha estado esta mañana el compañero Curro Bono en el acto de presentación de esta investigación. Cerca de 150 estudiantes sevillanos de cuarto de ESO y primero de bachillerato han presentado en el Instituto Murillo las conclusiones sobre una investigación del suicidio juvenil y la seguridad en las calles dentro del marco del programa de Escuelas de Ciudadanía. Lo que hemos conocido hasta ahora de este proyecto es altamente ilusionante y desde luego venimos desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con gran expectación y con gran deseo de escuchar estos debates, estas reflexiones que han hecho 137 jóvenes de Sevilla, de diversos institutos, de cuatro institutos en concreto, públicos y privados, reflexiones que han hecho sobre sus problemas, los problemas que tienen en la actualidad, el porqué y sobre todo, que es lo que a mí me interesa mucho, es las propuestas que van a hacer. La pandemia del COVID-19 ha evidenciado los problemas de salud mental que sufren muchos jóvenes. Hablamos de edades comprendidas desde los 13 años hasta los 18, donde su vulnerabilidad se multiplica. Bullying, acoso, marginación, incomprensión o falta de adaptación. Estos son los grandes problemas que suceden en los centros educativos y que, según los profesionales, pueden dejar traumas psicológicos para toda la vida. Por ello, son los propios alumnos los que han decidido dar visibilidad e intentar poner fin a uno de los problemas más importantes de la adolescencia. En Andalucía ya hay empresas que activan protocolos de acuerdo al ahorro energético. La planta de Heineken en Sevilla ya produce la energía eléctrica en sus plantas en España con energía 100% renovable, generada con paneles fotovoltaicos en el central que ha construido en el Andévalo de Huelva junto a Iberdrola, o con biomasa como el de su planta de Jaén, que se ha convertido en la primera fábrica de cerveza cero emisiones de España. Es la primera vez que se utiliza a gran escala esta tecnología para dar cobertura a un proceso industrial. El proyecto se desarrolla en un marco de colaboración público-privada que implica a Engie España, a Heineken España y a las administraciones públicas nacionales, regionales y locales. Momento ahora para la información regional, y es que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, vuelve a mirar con preocupación la situación de los pantanos de Andalucía y ha valorado la importancia de cooperar entre administraciones para poner en marcha soluciones a la falta de infraestructura hídricas. Eso significa que estamos en una situación crítica, crítica, no solo en la cuenca mediterránea, sino también en la cuenca del Guadalquivir, que está también por debajo ya del 20%, la principal cuenca que tenemos en Andalucía. Por eso quiero pedir desde aquí la cooperación de todos los ayuntamientos, diputación y, por supuesto, la Administración General del Estado, competente en el 67% del territorio, para que, ya no sé cómo pedirlo, por favor, que igual que estamos haciendo obras de urgencia que nos van a permitir tener 73 hectómetros cúbicos, necesitamos grandes obras de urgencia, para intentar paliar la situación. Si no llueve durante este año, ¿qué hacemos? Por otro lado, efectivos de Salvamento Marítimo y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han rescatado y trasladado al puerto de Motril en la madrugada de este viernes a 54 personas de origen magrebí, entre ellas una mujer y dos posibles menores que navegaban en tres embarcaciones localizadas en la costa de Granada. La primera de las pateras, trasladada al puerto motrileño sobre las 5:25 de la mañana de este viernes, fue interceptada por un patrullero del Servicio Marítimo de la Guardia Civil al sur de Motril. Se encontraba
ocupado por 5 personas, todas varones, entre las que podría haber 2 menores, pendientes, eso sí, de las pruebas osteométricas a las que serán sometidos. Les cambiamos ahora de tema y les hablamos de la temporada de cruceros. Hemos hablado con la presidenta de Suncruise Andalucía, Esther Molina, que ha calificado el 2022 como el año de la consolidación de esta industria en la comunidad. Ha avanzado además que el sector espera un crecimiento del 10% el año próximo. Y sobre todo lo que nos auguran es un año 2023 de crecimiento, un año 2023 con un crecimiento, pues en torno, podemos cifrarlo en torno a un 10%. Y por lo tanto vemos que es un sector que para Andalucía es interesante, es un sector que desestacionaliza y es un crucerista, el crucerista es un turista que cada vez pues busca más una experiencia más diversa y en la que Málaga y Andalucía tienen mucho que ofrecer. Puede extrapolar a puertos como Cádiz y en su medida y por supuesto también en comparativa con el año 2019 al resto de puertos de interés general de Andalucía, que tenemos 7. Puertos muy diversos, muy distintos y con, bueno, pues que pueden aportar a todo tipo de navieras pues diferentes características súper, súper atractivas. Y sobre todo podemos tener un crecimiento grande en puertos algo más pequeños, también en Málaga, también en Cádiz, en el sector de que puede ser el turismo más premium y más de lujo. Tiempo ahora de conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad de la mano de Curro Bono. Muy buenas y cofrades tardes. Terminamos la semana con buenas noticias desde la calle Pureza, ya que la Esperanza de Triana será repuesta al culto público el próximo sábado 29 de octubre tras la restauración de Pedro Manzano. De esta forma, la dolorosa trianera permanecerá en veneración extraordinaria desde el mismo sábado hasta el martes 1 de noviembre en la Capilla de los Marineros. Además, el Día de Todos los Santos, la hermandad celebrará la función conmemorativa del Dogma de la Asunción con la predicación del vicario de la archidiócesis, Teodoro León. Si Dios quiere, los trianeros se reencontrarán con la madre de la calle Pureza 138 días después. La Hermandad del Buen Fin ha presentado el boceto definitivo del paso de misterio que tallará el imaginero Darío Fernández. El actual crucificado, tallado por Sebastián Rodríguez, será acompañado por las imágenes de María Magdalena, Nicodemo, José de Arimatea y un soldado romano. Si se cumplen los plazos, el estreno de las imágenes secundarias está previsto para el Miércoles Santo de 2024. De esta forma, se recupera una escena desaparecida en 1997 e inexistente actualmente en la Semana Santa de Sevilla. Por otra parte, mañana, sábado 22 de octubre, tendrá lugar la última salida extraordinaria de las 5 celebradas en este último año. Hablamos de la del Señor Resucitado con motivo del 50 aniversario fundacional. Esto nos ha dicho Antonio Delgado, experto en meteorología. La predicción meteorológica para mañana sábado por la tarde en Sevilla es la siguiente. Hay un pequeño riesgo de llovizna, alrededor de entre el 30 o el 40%, desde las 5:30 hasta la medianoche. Y a partir de la medianoche, dicho riesgo aumenta hasta el 40%. Insisto que estamos hablando de lloviznas, no de lluvias continuadas, y tampoco aparecen grandes acumulados. Es por ello que yo creo que la Hermandad de la Resurrección lo que tendría que hacer es esperar a mañana y cuando tengan que salir, mirar en qué situación se encuentra el tiempo. Yo soy moderadamente optimista con que mañana la Hermandad de la Resurrección pueda realizar esta salida extraordinaria. Por otra parte, la cofradía sacará cerca de 300 cirios y el Señor Resucitado estará acompañado por la agrupación Virgen de los Reyes, que como curiosidad adaptará marchas dedicadas a cada una de las hermandades y templos que visitará. Por otro lado, la Banda de las Cigarreras, formación que acompaña al Palio de la Aurora, también interpretará su música tras el Señor Resucitado desde la calle Regina hasta la Capilla de la Pastora de Santa Marina. La salida está prevista a las 17 horas y la entrada a la 1 de la madrugada aproximadamente. Y antes de terminar, les recordamos que próximamente 101 Televisión estrenará la segunda temporada de A Pulso, el programa de la Semana Santa de Sevilla que este año se sale del guión.
Ahora sí, conocemos la actualidad deportiva de nuestra ciudad de la mano de Fran Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte desde Sevilla y para Sevilla en 101 Televisión. Hoy mismo arranca la undécima jornada de Liga que nos va a deparar un doble duelo sevillano-madrileño apasionante. El Betis recibe al Atlético de Madrid en el Benito Villamarín el próximo domingo y el Sevilla visita mañana al líder, al Real Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. El Sevilla, que se ha entrenado esta mañana en su ciudad deportiva, bajo las órdenes de Jorge Sampaoli, que ha contado con una ayuda, con una invitada. La imagen de la jornada la ha dejado esa pizarra del técnico de Casilda, que ha dejado claro, evidentemente, que está centrándose en estos días en el trabajo táctico con sus jugadores. En el entrenamiento también ha estado presente Monchi, que ha charlado con el técnico argentino antes de que este pasara rueda de prensa y tratara los temas de actualidad. Ha analizado cómo está marcado el estado de la defensa y a su próximo rival, el Real Madrid. Tenemos el inconveniente de marcado que no lo quisimos arriesgar, sí, de verdad, en el partido anterior con Valencia. Pensamos de que mañana ya tiene la posibilidad de reaparecer. Él va a viajar con el grupo. Y hay jugadores que vienen jugando con ciertos malestares, entonces por ahí, bueno, Fernando no se pudo, todavía no alcanzó una mejora que nos permita contar con él. La lesión de Iansu, el problema crónico que tiene Marco Acuña, que lo viene haciendo jugar en un bajo porcentaje de lo que puede. Pero bueno, hay necesidades también de que obligan a que algunos jugadores también lo hagan no en su total capacidad. Creo que un equipo que cada vez que te toca competir con equipos importantes lo hace muy bien y que tiene una progresión de funcionamiento, de conexión entre los futbolistas muy grande. La afición tiene que recoger lo que le da el equipo en el campo. Lo que le dio el equipo en el campo en el segundo tiempo generó que la afición se vibre esos 45 minutos. Pedirle a la gente que nos apoye nos va a apoyar la gente y nos va a alentar siempre y cuando nosotros desde adentro le demos la garantía de que va a vivir un partido diferente. Como decíamos, la plantilla sevillista ha trabajado esta mañana bajo la lluvia sin la presencia de Marcos Acuña, que no viajará a Madrid, ni del resto de lesionados. El que sí ha estado ha sido Marcao. Es la gran noticia para el Sevilla. Un hombre fundamental para la defensa no estuvo ante el Valencia, pero aunque ya hemos confirmado con Jorge Sampaoli que estará frente al Real Madrid, también queríamos conocer al jugador su lado más personal. ¿Cómo es el Marcao persona? Pues bien, ayer en los medios del Sevilla Fútbol Club se mostró Marcao tal y como es. Marcao concedió una entrevista a los medios oficiales del Sevilla en la que conocimos su lado más personal. El central habló sobre cómo ha sido estar tanto tiempo fuera. Sí, cuando está fuera es muy, muy difícil. Es difícil hablar porque yo quiero estar dentro de la cancha para ayudar a mis compañeros, ¿sabes? Entonces, cuando está fuera es muy difícil, ¿sabes? El brasileño sonriente comentó también lo que ha supuesto la llegada de Sampaoli y cómo es el técnico de Casilda. Un entrenador que tiene mucha energía, ¿sabes? Está siempre contagiando a todos, está siempre con alegría, ¿sabes? Eso para los grupos es muy importante, ¿sabes? Por último, dejó claro que quiere estar ante el Real Madrid. Sí, ese es el plano. Yo quiero jugar, quiero ayudar al equipo. Sé que estamos pasando por un momento no muy bien. Perdemos jugadores importantes y el objetivo es que yo juego el sábado. ¿Sí? Sí, creo que sí. Y del Sevilla al Real Betis Balompié, que va a tener, como decimos, ese duelo clave por la Champions frente al Atlético Madrid el próximo domingo y que ha tenido una gran noticia hoy. Era la tónica habitual de esta semana, ver a Nabil Fekir trabajar aparte.
al margen del grupo. Pues bien, hoy el francés ya se ha entrenado bajo las órdenes de Manuel Pellegrini junto a sus compañeros y veremos si puede estar para ese duelo frente a los colchoneros. El que no estará seguro será Sergio Canales, recordemos, por esa expulsión frente al Cádiz. Y hoy nos despedimos con la música de Sergio Dalma. El artista presenta el próximo 27 de noviembre su nuevo álbum Alegría en un concierto muy especial en el Palacio de Congresos de Granada. Nosotros volvemos el lunes a la misma hora con toda la información local de nuestra ciudad. Pero ahora continúa la programación en 101 TV. Que pasen un feliz día.